¿Es posible obtener 160 caballos de potencia en 15 kilos de motor sin usar pistones? Según Armstrong Aerospace, su prototipo funcional sí puede y promete extender la vida de los motores a combustión, que en este momento acaban de recibir un alivio ya que después de todo no serán prohibidos. De hecho, es algo muy difícil prohibir los coches de combustión, ya que ni siquiera en los países desarrollados tienen la red eléctrica domiciliaria con suficiente potencia para que cada uno de nosotros cargue su auto en casa. Este motor Omega 1 no tiene pistones, es del tipo rotativo y no tiene sellos Apex como los Wankel. Veamos en detalle cómo funciona. La máquina consta de dos ejes. En estos dos ejes hay un total de 4 rosquillas. Estas dos rosquillas tienen muecas. Digamos que tenemos dos rosquillas macho y dos rosquillas hembra. En la parte inferior, la rosquilla macho pasa por el ducto de admisión y comienza a generar vacío. El aire entra detrás de él y se va llenando. Al dar la vuelta completa, ahora comienza a comprimir el aire, mientras en simultáneo hace la recarga de la próxima compresión. El aire es comprimido a 14 bar. A la vez, en el costado hay un ducto. El aire pasa por el ducto e ingresa a la precámara, donde se encuentra el inyector de combustible de alta presión. Se añade el combustible a medida que ingresa. A este punto nos encontramos en la mitad del motor. Para ingresar a la otra rosquilla hay una válvula rotatoria que permite o no el paso. Simplemente es un disco con un agujero. Cuando es el momento indicado, la mezcla de aire-combustible pasa por el agujero de la válvula rotatoria e ingresa a la rosquilla macho del otro lado, que a medida que avanza, aspira la mezcla que se encuentra a 14 bar. A un cuarto de recorrido de la rosquilla, la válvula rotatoria se cierra y llegamos a la bujía, que mediante una chispa enciende la mezcla. Ahora tenemos 270 grados de expansión, donde finalmente el diente de la rosquilla macho pasa por el agujero de escape. El ciclo vuelve a repetirse. Ahora, ¿este motor es de 2 o de 4 tiempos? Primero quiero que sepas que los muy grosos y sobre todo uno de mis juegos favoritos, Raid Shadow Legends, me pidieron que les patrocine el video y obviamente les dije que sí. Básicamente cumplieron los 4 años de éxito, así que para celebrar esta party voy a estar seleccionando 4 campeones que no pueden faltar. Raglin es una revividora única, es la más rápida de todo el juego y si querés llegar lejos tenés que revivir rápido. Venus es a mi gusto el mejor apoyo posible, el primer ataque lo hace doble y tiene alta chance de colocar veneno. Kalia es genial para el ataque, quema los HP de los enemigos muy rápido, pero solo si sabes atacar bien, igual cuando le agarras la mano no hay quien te pare. Cleopteryx es una campeona de ataque muy pero muy fuerte, es fantástica para el Doom Tower Waves y también la uso mucho contra la Hydra. Han añadido Live PvP Arena, ahora puedes luchar contra otros jugadores online, seleccionando y prohibiendo campeones antes de batirte a duelo para determinar quién es el mejor. Live PvP Arena nos trae increíbles recompensas, nuevos conjuntos de artefactos, fragmentos para el legendario campeón Void y Live Arena Crest. Usa mi enlace en la descripción o escanea mi código QR para obtener bonificaciones increíbles. Estamos hablando de un campeón épico como Kellan the Shrike y otras cosas útiles, recargas de energía, pociones mágicas, etc. Te recomiendo que presiones mi enlace en la descripción y nos vemos en el campo de batalla. Volviendo a la pregunta de los 2 o 4 tiempos, bueno, en el primer rotor ocurre la admisión, que a medida que avanza se carga de aire. Al finalizar la vuelta completa, ahora comienza la etapa de compresión que le toma otra vuelta más. Al ir finalizando la vuelta, el aire pasa a la precámara donde se baña en combustible. Hasta ahora vimos el tiempo de admisión y compresión. Se abre la válvula rotatoria y la mezcla ingresa a la rosquilla de combustión. La mezcla pasa por la bujía y se enciende. Comienza la etapa de expansión, que dura 270 grados de giro y luego vuelve a comenzar el giro. Como se ve, también se está produciendo el escape del otro lado del diente, obteniendo los otros dos tiempos restantes, el de combustión y el de escape. El motor tiene los 4 tiempos, pero produce 2 y 2 en simultáneo, por lo que puede catalogarse como un motor de 2 tiempos. Ahora, ¿cuáles son las características de este motor?
¿Es realmente mejor que un 4 tiempos de pistones alternativos que suben y bajan? Según el fabricante Armstrong Aerospace, su motor es capaz de alcanzar cifras de rendimiento cercanas al 60%, lo que realmente desearía que sea verdad, pero hasta que quede totalmente demostrado, dudo profundamente que esto sea cierto. Un motor de pistones apenas pasa el 40%, por lo que obtener el doble de rendimiento sin considerar otros principios físicos que lo impiden, me parece una completa locura. 2. En un motor rotatorio Wankel hay una espátula llamada sello Apex que va sellando contra la carcasa para impedir que los gases se pasen, similar al aro de un motor. El motor Omega no tiene nada. Sí, nada. Entonces, ¿cómo evita que los gases se pasen? Simplemente utiliza tolerancias muy pero muy chicas para impedir que los gases se filtren. La separación entre el rotor y el estator es de solamente 0,1 milímetros. Por ejemplo, los supercompresores de los Muscle Car americanos utilizan este sistema. Tienen una filtración de gases muy baja, pero estamos hablando de aparatos que trabajan en un máximo de 200 grados Celsius. El Omega 1 no es un compresor, sino que es un motor. El rotor de combustión está trabajando a temperaturas superiores a los 600 grados, por lo que con una mínima expansión mal calculada, haría que los rotores se toquen, y en caso de que eso suceda, terminaría con el motor bloqueado. La única posibilidad es hacer que las rosquillas sean de titanio, el cual tiene bastante menor dilatación que el aluminio o el acero. El valor de producción al utilizar titanio y las tolerancias muy finas podrían elevar demasiado el costo de fabricación. El titanio es muy utilizado en los aviones, razón por la cual el motor está siendo desarrollado por una compañía dedicada a lo aeroespacial. Punto 3. Cantidad de partes. Como primera medida, no tenemos resortes de válvulas, que son pesados de oprimir y restan mucha potencia, lo cual es algo muy bueno para el Omega 1. Tampoco tenemos árboles de leva, aunque sí tenemos el eje superior donde se apoyan los dos rotores hembra. También tenemos un rotor que solo realiza la admisión y compresión, y otro rotor donde se produce la expansión y escape, además de la válvula giratoria intermedia. Básicamente, en cantidad de partes estamos algo similar. Sin embargo, el uso de titanio y la parte hueca del centro de los rotores hace que el motor sea liviano. La circulación de aire por el interior de los ejes también ayuda en la refrigeración. Al tener una supuesta eficiencia térmica del 60%, no requiere de radiadores externos, reduciendo el peso y aumento de confiabilidad. Punto 4. Al tener rotores girando hacia un lado y otro par girando hacia el otro, el efecto giroscopio se cancela y además produce muy pocas vibraciones. Por su bajo peso, es un motor muy interesante para ser usado en motocicletas y también en aviones, además de en cualquier otro tipo de maquinarias manuales como cortadoras de césped o como extensor de rango en vehículos híbridos. Punto 5. Tiene un ralentí de solamente 1000 revoluciones por minuto y puede alcanzar las 25.000 revoluciones como máximo. El gran rango de revoluciones lo hace muy flexible. Sobre todo, al regular a solamente 1000 revoluciones, el consumo de combustible probablemente sea muy bajo. Punto 6. Este motor no solo funciona en computadora, sino que existe una unidad que puede verse en funcionamiento en este video, aunque al parecer es de las primeras unidades o todavía está siendo perfeccionada, ya que tiene una linda fuga de aceite por aquí. Sin embargo, el aceite que se fuga es un claro problema de retenes, lo que cambiándolo por otro mejor solucionaría el problema. Además, lo importante es que no quema aceite. Según el fabricante, el aceite dura 3 veces más que en un motor de pistones normales. Otro detalle a tener en cuenta es que utiliza 2 bujías como el motor Wankel. Esto es porque la cámara de combustión es muy larga y de esta manera se logra encender la mezcla más rápido. También recuerden que los rotores no se tocan y que la sincronización se hace mediante engranajes. Supongo que será cuestión de tiempo hasta que veamos el motor en funcionamiento o simplemente abandonado. ¿Crees que este motor puede llegar lejos? Déjamelo saber en los comentarios. Tampoco te olvides de dejar tu me gusta o super gracias y compartir el video con tus amigos para que se enteren de este artefacto. Mi nombre es Francisco, mi Instagram es repman22-bajo y nos vemos en el próximo video.